Lucías. Patrick McGowan en... El prisionero. De personalidad. ¿Dónde estoy? En la villa. ¿Qué desea? Información. ¿A qué bando pertenece? Eso no puedo decírselo. Queremos información. 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 Nunca la obtendrán. De alguna forma lo obligaremos. ¿Quién es usted? El nuevo número 2. ¿Quién es el número 1? Usted es el número 6. ¡No soy un número! ¡Soy un hombre libre! Ahora. Un círculo. Bien. Ahora. Una estrella. Sí. Gracias, número 6. ¿Por qué? Por dejarme leerle el pensamiento y practicar con usted. ¿Ahora? Un cuadrado. No, una cruz. No, un cuadrado, en definitiva. ¿Estás segura que es un cuadrado? Sí. No sé qué habría hecho sin su cooperación. Nadie más creía en mí. No tienen imaginación. Debe concentrarse o no podrá hacer su número en el festival. Nos queda un mes. Ahora. Una cruz. Acertó. ¿Y ahora? Tres líneas onduladas. Acertó, es todo. ¿Le tomo otra fotografía? ¿Ya me ha tomado 5? Sí, pero tengo que practicar para el concurso fotográfico. ¿Existe algún evento al que no se haya inscrito? En el salto de garrocha, pero tal vez lo haga. Oh, lo lamento. ¿Le hice daño? Es una herida grave, tal vez no me salve. Perdóneme, fui muy torpe. No se preocupe, estoy bien. ¿Le saco la foto? Bueno, pero dese prisa. 17 aciertos en 25 oportunidades es en verdad sorprendente. ¿No significará solamente que hay simpatía entre los dos? Tal vez, pero creo que hay algo más. En las últimas 4 tandas obtuvo 73 aciertos en 100 oportunidades. Tiene poderes. ¿Le gusta? Ya lo ha dicho, necesita seguir practicando. Sí, es evidente, ¿verdad? ¿Le tomo otra? Está bien, ¿qué prefiere que haga? Bueno, mire hacia acá. Sí. Y póngase una mano en la cara. Bueno, no sobre la cara. Apoye el mentón. Sí. Así está muy bien. Ajá. Esta yo la voy a conservar. De acuerdo. ¿Seguimos practicando con las cartas? No, ya se ha hecho un poco tarde. Y si baja su promedio, se va a descorazonar. ¿Le importaría? No olvide las cartas. ¿Mañana? Tal vez. Mañana. Hasta luego. Hasta luego. Quiero ver al número 6.
Más cerca. Y rayos infrarrojos. Su respiración es tranquila y su sueño es ligero. Hagamos que profundice el sueño. ¿Pulsador? ¡Luces! ¡Más intensa! Usted es zurdo, número 12. Días número 12. Hasta luego. ¿Cómo está número 12? Qué gusto de verlo. ¿Por qué me llama número 12? Porque así se llamaba la última vez que lo vi. Querido y gran amigo, es un placer saludarte. Oh, te ves muy bien, de verdad. Te debo confesar que tuvimos que usar todas nuestras influencias para que te volvieran con nosotros. Y ahora, el desayuno. ¿A la carta o tabletot? Gritaron como si les estuviéramos retirando la pensión.
¿Crees que he olvidado cuando te llamabas Flag Jack Charlie? Desde entonces era evidente que ibas a ser un colaborador de suma importancia. Yo, en cambio, estoy en administración. Tú siempre disfrutaste de la comida, incluso antes de misiones peligrosas. Lamento no haberme afeitado. No encontré mi navaja. Oh, eso es en verdad lamentable. La he perdido. Tengo un nuevo departamento. Y después de un vuelo tan largo, sí. Debes sentirte desorientado. ¿Cuál es la misión? El prisionero número 6 es muy importante para nosotros y también un caso muy difícil. Lo podría doblegar, por supuesto, pero no he de emplear los métodos usuales. Es demasiado valioso y no se le debe dañar, según dice la jefatura, y por eso te necesito. ¿Por qué a mí? Por tus características. En primer lugar, tu destreza como agente. Oh, sí. ¿Y en segundo? Tienes una ventaja física que es única. ¿La ventaja de poder desarrollar un bigote en una sola noche? No es esa. Te llevó más tiempo en Bucarest. ¿Bucarest? A tu amada Susan le disgustó que te lo cortaras. Dijo que no te besaría hasta que te lo volvieras a dejar. Así era Susan, ¿eh? Lo cierto es que el parecido es verdaderamente notable. Sorprendente. Tu trabajo número 12 será suplantarlo. Hay que alejarlo de la realidad. 10 de febrero. Una vez que empiece a dudar de su identidad, será deshecho. ¿Qué te parece la idea? Creo que tiene excepcionales posibilidades, pero creo que pasará grandes trabajos para convencerme de que no soy yo el número 6. ¡Ah! Oh, excelente número 12, desde luego. Todo un profesional. Ya estás representando el papel. Oh, lo olvidaba. Permíteme. Ya eres oficialmente el número 6. No necesito de esto para saber plenamente que soy el número 6. Todos los pormenores de su carácter están aquí. Estúdialos. Debes tener presente que el número 6 no es zurdo. Sí, solamente tendremos que hacer ligeras alteraciones. Oh, no te preocupes, un par de chicas especialistas te van a maquillar. Son muy hermosas. Casi no te reconoces, número 12. Este es el departamento del número 6. Debes estudiar el lugar. Quiero que te sientas tan en casa como él aquí. No me será difícil. La idea es que cuando vuelva, que será en unos minutos, tú estés habitándolo. No es lo mismo. ¿Cómo? Han cambiado las cosas. Algunos detalles. Esta basura no es mía. Esto era de latón, no de plata. Yo no intentaría esa táctica si estuviera en tu lugar. El número 6 tiene, entre otras cosas, un carácter recio. No lo confundirás con esas cosas. No, ¿verdad? Oh, una vez que se inicie esto, seguramente los voy a confundir. Necesitarás una palabra clave para identificarte. La palabra será Géminis. Bien, llegará en un momento. Será más efectivo si lo ves a solas. Oh, suerte. ¿Qué es lo que pasa? Ah, qué fantástica idea, lo reconozco. Seguramente es el autor el número 2. ¿Es empleado de alguna compañía experta en copias o uno de esos modernos espías con doble personalidad? Ya que se ha tomado la molestia, creo que debo ofrecerle una copa. Escocés. Se supone que en este momento debería estar perdiendo la razón y gritando desaforadamente, ¿quién soy? Probablemente, no lo sé. ¿Quiere un poco de hielo? Gracias. Yo pienso que estropea el sabor. Yo siempre lo conservo en esa botella térmica. ¿Sabe? Nunca me había dado cuenta de que tenía un lunar en la nariz. Cuando firme la historia de mi vida, tendrá el papel. ¿Un habano? Debe usted acostumbrarse a fumarlos, sosteniéndolo con la mano derecha.
Y usted a gustar de ellos. Y usted a fumar la marca que consumo sin toser. Hay unos cigarros rusos en esa caja sobre la mesa. Yo nunca los fumo. Esto no dará resultado. Eso le digo yo. ¿Por qué no se va a jugar a otra parte? Tengo un profundo sentido de identidad. ¿Usted? Ah, sí, por supuesto. Se supone que usted es yo, lo olvidaba. Usted es el heroico número 6 y yo el malvado que se supone está suplantándolo, ¿o no? Sí, exceptuando que no es una suposición. Le diré lo que haremos. Arreglaremos esto como caballeros. ¿También pretende ser un caballero? ¡Ah, estupendo! Esa frase es en verdad digna de mí. Ambos pretendemos ser el número 6, ¿verdad? Yo soy el número 6. Usted es el que lo pretende. Ah, pongamos a prueba quién tiene la razón. ¿Cómo? Podríamos tirar al blanco con pistola. ¿Cuál es el promedio del número 6? 90%. Exacto. Vamos. ¿A dónde? Iremos al gimnasio. No quiero tomarle una ventaja indebida. Colóquese en posición. 1, 2, 3. Ajá. Es electrónico el asunto. No hay balas y así nadie puede morir. El número 2 no corre riesgos. 3 segundos de intervalo, ¿sí? Lo que usted diga. Ay, perdóneme, amigo mío, pero el número 6 utiliza la mano derecha. Ajá. Todo está listo. Intervalos de 3 segundos. Bien, 1, 2, 3. Extraordinario. El número 12 ha adoptado totalmente su personalidad. En Haití diríamos que le ha robado el espíritu. Bueno, creo que disparo más como yo que usted. ¿Y eso qué prueba? Que debería haber practicado antes de aceptar este empleo. ¿Cómo está su esgrima? Debe saberlo, ya vio mi expediente. Muy bien, amigo. Adelante. ¿Los floretes son adecuados? Sí, mi señor. Hamlet, quinto acto. Segunda escena. Se ha preparado bien, ¿no es verdad? Es él quien lo ha hecho. Incluso ha repasado Shakespeare. Del todo mal, amigo. Pero no le habrían dado mi puesto en el equipo olímpico. No es un experto. Eso está claro. Si alguna vez me reta a duelo, será mejor que elija hachas y que luchemos en un cuarto oscuro. Gimnasio y salón de recreo. ¿Insiste en que es usted el número 6? Ha empezado a molestarme el asunto. Supongo que también es boxeador olímpico. Está registrado en mi expediente. ¿Prefiere que se lo demuestre? Vamos, amigo, decídase. ¿Es usted zurdo o derecho? Me sorprende el número 2. Sus agentes no son lo que eran. Ay, creo que habrá dificultades con la vigilancia. El globo debe estar confundido. No sabe a cuál de los dos atacar. Por acá. Número 6. Pasa, por favor. Oí que tuviste dificultades. ¿Quién es usted? Desconecten ese reflector de inmediato. Están molestándome. ¿Quién es usted? Ustedes lo saben. Soy el número 6.
¿De dónde proviene? También lo saben. ¿Cómo llegó aquí? Es algo que tampoco ignora. Yo estaba inconsciente cuando llegué y lo saben muy bien. ¿Qué propósito perseguí al venir aquí? ¡Ninguno! Me iré de aquí cuando quieran. ¿Cómo se enteraron sus amos de que el número 6 estaba aquí? ¿Qué amos? ¿Cómo fue que pudieron duplicarlo en usted? ¡No entiendo lo que dice! ¿Qué estaba haciendo usted en el gimnasio? Dándole lecciones de tiro y esgrima a mi ridículo gemelo. Es necesario que responda. ¿Qué quieren sus amos del número 6? No me confundirá. Yo soy el número 6. ¡El número 6! ¡6! ¡6! ¡6! ¡6! Es un hombre que no se rinde, ¿verdad? Te dije que era un caso difícil, número 12. Número 6, número 6. Desde luego, me distraje por un instante, pero no lo escucho. ¿Sigue insistiendo en que es el número 6? Sí. Su mente puede mentir, pero su organismo no. Lo verá. Cuando terminemos con él, no sabrá si es el número 6 o la raíz cúbica de 0. Esto va a ser muy interesante. Tenemos las huellas digitales del número 6. ¿Conozco mis huellas a la perfección? Bien, empecemos con el pulgar. Es mi huella. Siempre en tu papel. Y supongo que usted también conoce sus huellas. Sí. Esa es mía. Si por el contrario le dijera que pertenece al número 6, estaría usted mintiendo. Claro que no. Yo soy el único número 6. Y estaríamos en lo cierto. Ah, vamos a averiguarlo. Vean, ese es mi pulgar. Y ahora es su turno. Coloque el pulgar derecho en el círculo. Simple y definitivo. Demasiado simple y definitivo. ¿Sí? Muy ingenioso y científico. El problema de la ciencia es que puede ser falseada. Me inclino a estar de acuerdo con él, número 2. ¿De veras? Yo me inclino a creer en el hombre y en su instinto. Explíquese. Me refiero a que si estuviera en su lugar, preferiría que me convenciera a un ser humano, a un simple aparato mecánico. Dígame, ¿tiene algo en mente? Sí, desde luego. ¿Me permite? Sí. El número 24. ¿Allison? Sí. Estoy visitando al número 2 en su casa. ¿No podrías venir? Iba a lavarme el cabello. Lo harás después. Esto solo llevará un momento. Allison. No olvides traer las cartas. Bien, ¿qué espera demostrar? Probar que soy el número 6. Y que él es un impostor. Es lo que usted quiere, ¿no es verdad? Sí. El verdadero soy yo. Él es la copia fotostática. Es imposible. Todo lo contrario. Pero aún no entiendo. ¿Cuál de los dos es...? Es lo que has venido a demostrar. El número 2 dice que no es posible. Ah, entiendo. Para eso debía traer las cartas. Exacto. No comprendo. Estoy mentalmente ligada con él. Ella capta lo que el número 6 le transmite.
Ahora veremos quién es quién. Con 5 naipes me parece que será suficiente. ¡Ahora! Un cuadrado. ¡Ahora! Un círculo. ¿Ahora? Una cruz. Tranquilízate. Es igual que cuando estábamos en casa. Calma. Aquí está la siguiente carta, Alison. ¿Estás lista? Una cruz. ¿Ahora? Tres líneas onduladas. ¿Y ahora? Un cuadrado. Han terminado las 5 cartas. Bien. ¿Ahora? Tres líneas onduladas. ¿Ahora? Una cruz. ¿Ahora? Una estrella. ¿Ahora? Un círculo. ¿Ahora? Un cuadrado. No tienen que decírmelo, acerté todas las de este grupo. Él es el número 6. Me habría podido identificar mucho antes, pero pensé que sería un abuso. Es pésima. Ayer en la noche le tomé esta foto. En realidad, había una forma más fácil para identificar al número 6. Él tiene un lunar en la muñeca izquierda. Oh, sí, desde luego. Él también lo tiene. Se los dije. Bueno, caballero, si ya hemos terminado, creo que llevaré a la señorita a su casa. Hasta luego. ¿Cómo pudiste cometer una estupidez de tal magnitud? Es evidente que el número 6 y esa chica llevan una estrecha relación. A alguien le va a costar caro esto. ¡Número 180! ¿Por qué no tiene un lunar en la muñeca izquierda el número 12? ¿Por qué no le puso un lunar en la muñeca? Ha echado usted abajo todo nuestro plan. Quiero verlo mañana a primera hora. ¿Me ha oído? Es más fácil para identificarlo. Tiene un lunar en la muñeca izquierda. ¿Quién es usted? Es el Luther Gray. Se está desplomando, número 12. Es cuestión de horas.
¿Es usted zurdo, número 12? Use la mano izquierda. Siempre la mano izquierda, no lo olvide. Ahora tome esto. Soy el número 12. Soy zurdo. Siempre uso la mano izquierda. Yo nunca fumo cigarros. Fumo cigarrillos negros, no blancos. Siempre son negros. Los blancos nunca los fumo. Los huevos fritos son mi platillo favorito. Los huevos fritos. No lo olvide, número 12. Ahora es usted zurdo. Ahora es usted zurdo. Suficiente. Veamos cómo está conduciéndose el número 6.
¿Número 6? ¡Control! El número 6 se ha ido y hay que encontrarlo. El ambiente es muy diferente aquí de lo que ha sido en otras partes. ¿Cuál es la palabra clave? Géminis. No lo es. Habla Control, no se ha podido encontrar a pesar de la intensa búsqueda. Que se declare el estado de alarma. Alerta roja. Despierto fácilmente. Está en mi expediente. Es de largo alcance. Es un gas paralizante. Si le llega en exceso... No paraliza. Mata. No logré dormir. Y vine a verlo. ¿Quién soy? Dígame. Eso lo sabe usted. Es el número 12. Sí, sí. Soy el número 12. Solo que muchas veces me da la impresión de que soy otro. ¿Quién? No lo sé. Solo que a veces en mis sueños renuncio a mi empleo. ¿Por qué en sus sueños renuncia a su empleo? Algunas veces estoy aquí en mis pesadillas y vuelvo. ¿Quién soy? Quiero saberlo. Y también por qué estoy aquí. Creo que llamaré al número 2. Tal vez él me pueda ayudar. ¿Y la palabra clave? No sé. No sé de qué me está hablando. ¡Dígamela! ¿La palabra clave? Sí, diga. Esquizofrénico. Esquizofrénico, ¿eh? ¿Cómo se llama usted? Curtis. Quiero ver su mano izquierda. No irá muy lejos. Ya lo veremos. Veremos. ¡Oye! Esquizofrénico. 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 ¿Cómo? Falleció. Lo mató el rover. Control del rover. Retiren la energía de inmediato. Que esperen instrucciones.
Aún estamos tratando de descubrir por qué el Robert mató al número 6. Habrá trifulca. Regresarás de inmediato a informar de tu fracaso. ¿Mi fracaso? Lo quería doblegar y lo doblegué. No sabía que fuera a enloquecer. Tampoco yo. Lo debiste suponer, fue tu idea. Es extraño que digas eso. ¿Sabes que no es así? Bueno, no te opusiste a ella. Sabía quién pensó todo y no lo hice. Tampoco tú. Recriminarnos no nos va a ayudar. Dime cuándo me voy de aquí. En media hora. ¿Quieren que hables con la chica Allison antes de que te vayas? ¿Para qué? ¿Creen que tal vez sepa las motivaciones que tuvo el número 6? Oh. Está abierto. Ya me voy. Y no quise hacerlo sin hablar con usted. Se me dice que tenía una relación muy estrecha con el número 6 y mis amos quieren saber si no había usted logrado penetrar en su mente. ¿Eso quieren? Yo en lo personal no creo en ese tipo de cosas, pero se supone que podían leerse el pensamiento uno al otro. No funciona así. Ah, ¿y cómo funciona? En espasmos, detalles y coincidencias que realmente no lo son. ¿No? Una mala costumbre que tengo, jugar con encendedores. Un día voy a ocasionar un incendio. Bueno, si no tiene nada que decirme, me voy. Hasta luego. ¿Listo? Sí, ya he terminado. A propósito, ¿no has pensado en la proposición que te hice cuando llegaste? No he tenido tiempo. Pero debes tener una opinión. No, temo que no. Escúchame, hemos tenido muchas diferencias en el pasado y no ha terminado nuestra amistad. El general no va a decapitarte. No lo sabré hasta que me vea el general. ¿Te vea el general? Oh, eso sí que es nuevo. Bueno, no quiero decir personalmente. Por Belcebú, tú sabes a lo que me refiero. Estás muy nervioso. Nunca te había visto tan irritable. ¿Te refieres a que he cambiado? Sí. Hace menos de un mes, Susan me decía que tú eras inconmovible. Sí. ¿Has cambiado? Sí, como todos. Por el trabajo. Es natural. Sí. El helicóptero te llevará hasta la pista. Allí abordarás el jet. Oh, discúlpame. Lamento lo que le hice al número 6. ¿Y por qué decírmelo? Tenía que decírselo a alguien. Era su deber. Yo lo defraudé. ¿No es una costumbre la traición aquí? Cuando una tiene oportunidad de corregir lo hecho. Esas oportunidades no existen. Solo a veces, para los afortunados. Si se repitiera la situación, quiero que sepa que no volvería a hacerlo. Bon voyage. Ah, gracias. Oh, un último detalle. Sí, ¿cuál es? Las medidas de seguridad, ¿se deben obedecer? Ah, sí, claro. No olvides decirle a Susan que le envío un saludo. Claro que no. Hasta pronto. Hasta pronto.
Susan murió hace un año, número 6. Thank you.